chicos. Muy bien. Pero no, voy para acá, chica. Hola, petiso, ¿qué pasa? No te pongan. Ay, 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 ay. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un día increíble. Tenemos un invitado, Marian, que no te puedo explicar. De lujo, ¿no? Un invitado de lujo. Le estamos haciendo unos ravioles espectaculares. Hoy acá con nosotros. Pero mucho mejor. ¡Gerardo Sofovich! Yo le digo algo. Le digo algo, no va a ningún programa, así como no, epa. Al mío. Por eso, no va a ningún. Así que ustedes que me consideran así, que siempre me están vapuleando. Dale, cocina, estás una hora, Paula, cocina. Que si no me voy con él, hacen otro programa. ¡No! Váyase, 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 váyase. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Váyase. Más respeto. No, agáchese. No, no, agáchese. No, no, agáchese. Agáchate. Agáchate, zurro. Bueno, esperá, no me dejaron contar. No me dejaron contar. Bueno, voy a hacer unos ravioles buenísimos de mozzarella, tomate, albahaca con un culi de tomate riquísimo. Y con unas berenjenitas crocantes. Y de postre. Ojo al postre. Hay postre. Me encanta la palabra postre. Postre. Hay unas tulipas con una crema helada de zaballón con salsa de chocolate. Ojo al piojo que hoy nos venimos con todo. Bueno, yo me voy. ¡Ay! ¡Timbre! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Se le abrieron? ¿Garófalo? ¿Qué hacen? ¡No! Bueno, yo me voy con mi invitado. ¡Me voy con mi invitado acá! ¡Oh! ¡Ay, qué bando! ¿Cómo estás? Muy bien, querida. ¿Todo bien? El café a veces es rico y a veces no está. No, está bien, ya lo estaba probando. ¿Está bien? Rico. Bueno, yo a veces digo eso. ¿Sabes que me encantó cómo me recibiste el día que fue tu programa? Me encantó eso. ¿Eso se practica con el tiempo? ¿Esa anfitrionización? ¿Anfitrionización? ¿No? ¿Cómo era? No, no, se practica. Lo que pasa es que en Nacete en América invito a gente que quiero, que me gusta, que me cae bien y además trato de hacer justamente de anfitrión. Me encantó, lógico. Me sentí re cómoda, la pasé bárbaro en el programa. Pero Gerardo, ¿cómo haces para que un programa tenga éxito durante 25 años? ¿Hay alguna fórmula? 25 no, pará. Sí. Este. No, polémica. Polémica no más. ¿Cuánto tiene? Empezó en el 64. 64, es el año 38 de polémica. 38, ¿y cómo haces? ¿Qué? ¿Cómo haces para que tenga tanto éxito durante tantos años? Se renueva porque se adapta a los tiempos, porque después de la muerte de Mingo, que le dio una impronta tan especial, y el alejamiento de Porcel, que eran básicos, pasaron los grandes, todos los grandes, sí, por la mesa. Pero la clave, yo creo, con todo cariño para todos los demás componentes de la mesa, fueron Porcel y Altavista. Y Porcel está en Miami, pobre, y no anda bien. Y, no, no anda bien, José. Y cuando perdimos a Mingo, había que darle un giro. Y justamente en esta misma casa, cuando empieza Telefe, se le da el giro al programa periodístico. ¿Te acordás? Con Gambini, Corso Gómez, Utiberea. Y funcionó bárbaro. Y después hubo una etapa en ATC, más o menos como una continuidad de eso. Después viene la época de América. Estuvo en todos los canales, polémica. ¿En todos los canales? En todos los canales andaron. Y claro, me viene siguiendo a mí, ¿viste? Que estuve en todos los canales. Te vas paseando. Y viene la etapa de la mesa hermosa, que fue la del año pasado, con Miguel Ángel Rodríguez, con Jorge Rial, el Negro González Oro, Guido Casca, y yo, que no me mueve nadie esa mesa. Y fue fantástica. Sí. Pero ya Miguel tenía contrato firmado con el Choco Suar y lo bien que le fue. Sí. Jorge está realmente agotado porque además hizo durante el verano su otro programa de la noche. El Negro quería un poco de descanso de televisión, que lo va a perder ahora porque el sábado va a estar en la mesa. Y dije, y alguna vez hay que hacerlo de la presencia femenina, y vino lo de esto del cupo femenino. Siempre estás como tic, 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 a ver qué hago. Y tratando de, insisto, de que sea una cosa viva, porque una marca que tiene 38 años, si no le das los toquecitos, esto es como si
Mercedes-Benz de vez en cuando no cambia el modelo, ¿viste? Sí. Pero Gerardo, te hiciste de todo en tu vida. Sí. Y estás siempre, te encanta Internet, ¿no? Estás siempre metido en Internet. Sí, sí. Y que te gusta la información. ¿Qué buscas en Internet? Internet para mí ya es una pasión, porque no solamente acumulo información, busco la noticia en el lugar de origen, en el diario del país donde ocurre, más allá de estar enterado de todo lo que pasa acá, pero además tengo toda una inquietud creativa que viene de que estudié arquitectura y me faltaba mucho. Sí, te faltaban tres materias para hacerte arquitecto. Seis materias. ¿Seis materias? Sí. ¿Y por qué dejaste? Porque murió mi viejo y había que parar la olla. ¿En serio? Sí. ¿Que ahí empezaste en el tema de televisión? Y ahí empecé en publicidad, televisión y al año estaba haciendo televisión. ¿Y todo? ¿Y después con el teatro y el cine que vino después? Claro, fueron etapas. Es decir, dentro del. Traté de recorrer todas las disciplinas para no aburrirme. Toda la disciplina del espectáculo. En realidad, mi pasión es el espectáculo. Sí. ¿Y qué te gusta más de todo? Y la televisión es. ¿Algo más te gusta? Es como mi víscera. ¿Y qué te gusta más, producir, dirigir? Pero me encanta, ojo, adoro el teatro. ¿Harías alguna obra de teatro? Hice muchas. ¿Ahora harías alguna? Comedias, revistas. Sí. Hubo un momento que hacías todo concert, junto, ¿no? Tenías como tres obras de teatro. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacías? En ese momento tu vida que era una locura. Los 30, los 40 y algo, hacía, filmaba, tenía tres programas de televisión y dos teatros. ¿Y? Todo el día así, de un lado para otro, ¿no? No, tengo anécdotas increíbles. Dormía, ¿sí? Dormía nada. Entonces, mientras estaba filmando, y además yo era coproductor de todas mis películas, y me metía la mula a mí mismo. Cuando me vencía el sueño, no daba más, entonces le decía al iluminador, por ejemplo, Aníbal Di Salvo, uno de los grandes iluminadores argentinos, le decía, espera, vamos a cambiar, para la próxima toma vamos a cambiar las luces. Cambiar las luces en el cine supone 45 minutos. Y te dejas. Entonces Aníbal, que me entendía, me decía, sí, cómo no, Gerardo. Y se iba y yo me sentaba en el sillón, ese clásico, el de director, el que de las películas, que es de verdad, y me hacía una siestita de 25 minutos, 30, 40, y hasta que venían y decían, señor director, está la luz. Claro, en el momento de... No, era en época de locura. ¿Y editaste un diario también? ¿Eh? ¿Editaste un diario? Sí, 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 de todo. ¿Y de todo lo que hiciste así en el, hasta este momento? Es que mi origen también es el periodismo, desde mi viejo. ¿Ah, sí? Mi viejo fue uno de los grandes periodistas de Argentina. Sí, uno de los orgullos de mío y de mi hermano Hugo es que el viejo está en la edición del año 29 de Le Pasa Calpe y tenía 29 Pirulo en ese momento. ¿Sabes lo que era entrar en esa época en Le Pasa Calpe? Como periodista y autor argentino y todo. Claro que es una cosa que olvidada. Hay todo un origen de tanto de mi hermano como mío en cuanto al espectáculo y al periodismo. Y además, mientras estudiaba arquitectura, yo hacía periodismo. Y hacía dibujo humorístico con el tía Vicenta de Landru. A los 18 años, Landru me dio la oportunidad de publicar. Sí, contame alguna anécdota con Minguito. No, con Minguito no te puedo contar una anécdota. Bueno, es una vida de, sí, de anécdotas. No, no. Algo que te acuerdas, que te pasó. No, Minguito era un tipo especialísimo. Adoraba su barco, tenía un barco que se llamaba Cambalache. Y siempre rompía, che, vamos al barco, vamos al barco, vamos al barco. Yo había tenido barco y lo había vendido, porque en esa época el Tigre no. Bueno, nos pasaba un poco en esa época lo que nos está pasando ahora, ¿no? Pero todavía el Tigre ahora es atractivo. ¿Te gusta ir a navegar? Sí, sí, adoro eso. Y entonces, bueno, vamos. Llegamos al barco, lindo, mirá qué lindo es, cómo te gusta. Sí, está fenómeno. Y veo que había puesto a calentar agua, todo, y se va mate y nos ponemos a tomar una mate en la popa del barco, en el muelle, sí, atracado. Y yo le digo, ¿cuándo salimos a dar una vuelta? No, nos quedamos acá charlando. Invitaba amigos al barco. Y no. Entonces le digo, pues dejate joder, vamos a dar una vuelta, algo. Si querés pilotea vos, sí, si no, no. Y saqué el barco. Ay, no piloteaba nunca. Sí, piloteaba, pero él lo que le quería de su barco era estar en el barco tomando mate con un amigo y charlando con más amigos. Ah, pero un tipo muy especial. Además era mágico. La transformación que se producía cuando encarnaba el personaje ese, nadie lo puede hacer, nadie puede intentar mirada, una ¿no? cosa. No, todo, cada cosita, cada gestito era perfecto.
Y después tuve una experiencia muy unida con él, era el teatro, porque hicimos, salimos como una travesura que nos pidió Aldred Iglesias en la gran época de las temporadas teatrales en Mar del Plata. Y tenía los lunes vacíos. Entonces, ¿por qué no se viene el Minguito y tú y hacen algo? Y dije, vamos a probar a ver qué pasa. Hicimos un espectáculo que, donde estábamos 55 minutos en escena nosotros dos y Miguel Ángel Cheruti 50 minutos él solo. Ese era el espectáculo. Y hacíamos dos funciones los lunes, reventamos. Entonces, Aldrey me dice, ¿y por qué no hacen la trasnoche? Estaba Bredeston, una de esas compañías exitosísimas en la mitad. ¿Por qué no hacen la trasnoche del sábado? Le digo, bueno, si vamos a hacer trasnoche del sábado, ya hay que venir antes, hagamos trasnoche de domingo también. Y al final terminamos haciendo trasnoche de sábado, trasnoche de domingo y tres funciones los lunes. Ah, terrible. Con trasnoche, los lunes. Y haciendo eso, terminamos cuartos en la temporada, en cantidad de espectadores, impresionante. Pero además el disfrute de estar los dos en escena, nos entendíamos tanto. Éramos muy traviesos, hacíamos lo que se llama el sotoboche en teatro. ¿Sabes qué es el sotoboche? No. Los actores hablan sin que el público se dé cuenta. Ah, dialogan entre ellos. Entonces, por ejemplo, él estaba diciendo su bocadillo y yo le decía Nájular Biarru de la tercera fila. Pero nadie se da cuenta que yo estaba hablando, ¿viste? Hacía esto para el escenario. La gente estaba acá y decía Nájular Rabio de la... O sea, mirá la rubia de la tercera fila. Y él... Cuando contestaba yo mi bocadillo, él decía a la chachomba al cablán. Bueno, yo te voy a mimar hoy y te voy a hacer un plato muy rico. Te quedas acá, me voy a cocinar, te voy a hacer unos ravioles que te vas a morir. Te vas a morir. Y está ahí candente nuestro programa, ¿eh? Porque acá me quieren rajar, no sé qué dicen que no sirvo, ¿no? ¿Cómo era mi lady? No. Ah, guau. Vaya. No, quédate, te como comer. No sé. Bueno, la masa. ¿Dónde tenemos la masa, Mariana? Para la masa, Gerardo, señora, presta atención. Para la masa de una buena pasta necesitamos harina 4 ceros, sémola, le ponemos sal, ahí está, y huevos. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi masa? Ah, ahí está. Un huevo cada 100 gramos de harina. Ahí está. Dos huevos, tres huevos, cuatro huevos. Y 5 huevos. Ahí está. Ponemos todos los huevos. Amasamos. Amaso. Ahí meto la mano. Traca, 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 traca. ¿Te gusta cocinar, Gerardo? No. ¿No? ¿Te gusta que te cocine? Me gusta que me cocine. ¿Quieren los platos que más te hubiera gustado, quizás, pero no? ¿Por qué te hubiera gustado? ¿En otra época decís? No. Podía haber. Dos cosas que me faltan son tocar el piano y cocinar. ¿Tocar el piano? Que te gusta la música. Me gusta la música, pero no sé nada de música. Es decir, tengo... ¿Te gusta la música? ¿Y te gusta coleccionar pinturas? También. ¿Viste vos, ¿Qué tipo de pinturas? Me tendrás que enseñar un poco de... Impresionismo. Impresionismo. Yo en el colegio, aunque a usted les parezca mentira, yo pintaba pinturas impresionistas. Decime si no. Témpera. Con pintitas, con colores rosado, colorado. Eso es punticismo. Es otra escuela. Yo te voy a traer a mi sobrina. La de Bernardo, César Bernardo de Quiroz. Puntillista, bueno, puntillista. ¿Por qué no le dicen de Pérez Celis? Cuando vino Pérez Celis. Cuando vino Pérez Celis, pinté con Pérez Celis. Se cayeron todos de espalda, como pinté. ¿Sabes cómo pinto? Y después me encantaron las texturas. ¿O no? No, ¿qué? A ver, ¿me ves y qué decís? ¿Qué me falta? Nada. Criticar un poco. A vos no te falta nada, te sobra de todo. ¿Me sobra? Sí. No, qué piropa. Yo que sí, que me cuesta a veces. Usted es una nieta, ¿no? Sí, Tatiana. ¿Como la malcriaste, Tatiana? No sé si era malcriado. No. ¿No? No. Un programa con Tatiana. ¿Qué haces con Tatiana? No, Tatiana cuando viene a Buenos Aires, sabes que ella está viviendo en Miami, y cuando viene a Buenos Aires hace de secretaria mía, le adora eso. Ay, qué lindo. Saca los cupones, además dialoga con la gente. ¿La llevas al programa? Sí, ha estado varias veces. Ah, qué divertido. Se la reconocen en la calle. No te puedo creer. Sí, varias veces. Cuando estamos en Buenos Aires, viene seguido a verme. Entonces divertido. Saca los cupones y ella misma le pregunta a la gente cómo te llamás, de dónde sos, todo, con quién estás. Todas las preguntas que hacemos Panamá y yo las hace ella. ¿Cómo empezaste con Panamá? ¿Cómo la descubriste?
No, Panam aparece en un programa que era una producción mía que conducía a otra persona y no anduvo ese programa. Y me pareció que Panam valía la pena, entonces la llamé. Y bueno, ella lo ha contado muchas veces. Ella decía, no, pero yo no estoy para eso. Yo soy una marmolera. Todavía sigue con ese verso, pero cada vez más arriba. No, no más. Bueno, esta masa que darle duro y parejo, la procesadora. ¿Quién vino? Pepillo. Uy, sonamos. Pepillo. Sorry que te moleste en un momento tan especial, viste, sí. Pero me quedé sin una cucharita. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Gerardo, te lo presento. Sí, ah, sí. Hola. Te quiero un beso. Hola, ¿cómo estás? Ay, uy, se cayó un papel. Uy, se cayó un papel. ¿Qué dice el papel? ¿Qué? Llamame, quiero ser tu secretaria, Gerardo. Ahí te era. Sí, hola, ¿cómo estás? Es lindo, te digo, es lindo. Escúchame, no sos la rubia de la tercera fila que cuando estaba con Minguito, Gerardo, ¿eh? No, no, yo no te digo, grande. Sos lindo. Bueno, sos, muchas gracias. Y personalmente me calenté, me gustas. Bueno, eso, todo bien, ¿no? Hace un frío afuera. Sí. Un frío terrible, está terrible. ¡Uy, mirá! ¡Los mismos anteojos! Los compramos juntos. No recuerdo. No, está lindo. ¿Te gusta la pelirroja, Gerardo? ¿La pelirroja? Me tiño. No hay un problema, no, me tiño. Podría ser candidata. Lo que pasa es que ya este año, viste, no voy a echar a una chica para reemplazarla. No, pero yo puedo estar atrás, en el camarín, no tengo ningún problema. Sé bailar, sé... Saco los papelitos, mirá. Sí, te vi todas las películas de... No todo, chico. Bueno, ay, vine a buscar la cucharita, me había olvidado. Perdón, Quédate, Tere, no hay problema si te querés quedar, ¿eh? Bueno, te invitamos. Estamos no, es la cucharita. Por cualquier cosa hacemos una entrevista personal en mi oficina. Está bien, está bien. Bueno, está. Te gusto, ¿no? Te gusto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya vengo. Para otro programa, ¿puedes ir? Sí. Puede ser una polémica. Luego, sí. A la... sí. Ay, qué rico olor. Ay, esta tele. Gerardo, ¿cómo es eso de que no hay libreto en los programas? Que vos vas contando lo que va pasando en tus programas. Ah, bueno, vos decís en los programas humorísticos. Sí. Es una difícil manera... trabajar así, ¿o no? No, acá muchos de los que están ahí detrás de cámara en este momento han trabajado conmigo y saben cómo es. En realidad hay un libreto. Hay un libreto, simplemente que el contacto habitual, permanente con la gente de mi elenco, es decir, mientras me voy familiarizando con ellos, o con gente que trabajó por muchos años, nos conocemos tanto que yo sé cómo hablan ellos, qué les resulta. Pero, por ejemplo, cuando cuentan un chiste, ¿cómo sabes el chiste si va a casar? No, le doy el texto, es exacto, se ensaya secuencia por secuencia. De pronto, si es muy complicado, ensayamos una cosita de un minuto. Si no, hacemos algo de un tirón. Y después se va compaginando. Y tiene la frescura de la cosa hecha en el momento. No hay la letra que tiene que estar desde dos días antes el actor estudiando el libreto y machacándose y torturándose de si se va a acordar. Porque como se la doy en el momento previo. Y ensayamos todas las veces que haga falta hasta que está ok, vamos, y ahí se graba. Así que es una técnica y el resultado ha sido excelente y permite que, por ejemplo, en el caso de aquella polémica, la que recordábamos, que la gente creyera que era todo absolutamente improvisado y no había ni una letra improvisada. O sea, todos te van interpretando todo lo que vos... No, tienen un texto. Preguntale después a los muchachos, vas a ver, acá hay varios que han hecho todo. ¿Épica? Sí, sí. ¿Y ahora qué? Por ejemplo, ¿qué programa te gustaría hacer para la televisión? ¿Te gustaría hacer algo? ¿Cambiarías algo? ¿Qué opinas de la televisión de hoy por hoy? Es como siempre. Hay programas buenos, programas regulares y programas malos y programas pésimos. Creo que la variante que hay en los últimos tiempos... Antes en la televisión argentina había programas buenos, regulares y malos. Ahora hay programas buenos, regulares, malos y pésimos. Y pésimos. Qué bueno. Está brava la televisión. Bueno, vamos a la receta de los ravioles. Ay, no, nos vamos al corte. O sea, que bonito parece eso.
Gerardo, hablando todo un poco, me podrías haber dejado ganar el día. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy haciendo la mezcla de queso, mozzarella y tomatines y albahaca. Che, me podrías haber dejado ganar ese día. Sí, podía. No. Sí. ¿No te tentaste en un momento? No. ¿No te dio lástima decir, ay, qué buena chica? Me da lástima que todo. Lo digo permanentemente porque quiero tanto a cada uno que están ahí jugando conmigo. Pero te imaginas que si yo lo dejara ganar a uno o a más, ya perdería. Pero nadie se hubiera dado cuenta en ese momento. Pero además. Lo hacía disimuladamente, uy, se cayó. Yo siempre digo que, parafraseando a Voltaire y salvando la distancia, ¿cómo no sabe quién es Pica? Ay, Pica, mirá. Voltaire, aparte de todo lo que creó, dijo: no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero estoy dispuesto a dar la vida para que puedas decirlo. Entonces, yo en el 8 horas lo adapté a esto. Yo quisiera que vos me ganes, pero estoy dispuesto a matarme para que no lo consigas. Yo te hubiera dejado, si hubiera sido yo, te hubiera dejado ganar. Claro, puede ser. Por eso no te dejan hacer el 8 horas acá. Claro. El relleno es mozzarella, señora, tomatitos muy chiquititos, miren lo que son estos tomatitos, y albahaca. ¿Esos son los cherry? Sí, los cherry. Cherricitos. ¿No? Cherricitos, son los hijos de los cherry. Bueno, ¿vas a hacer alguna película? Yo podría hacer, ¿o no? ¿Qué harías? No, película conmigo, ¿qué te gustaría hacer? Podrías hacer cine. Vos sos muy desenvuelta. Sí, quiero hacer cine. ¿Qué hacemos? No, pará, recién. El alcahuete este te dijo. Sí, me dijo el alcahuete pero se me ocurrió conmigo. ¿Por qué no me quiere llevar a mí? Me están hablando para volver a hacer cine. Todavía es un comienzo nada más de conversación. Pero vos me podés proponer en ese comienzo. Te puedo. No necesito proponerte. Yo elijo el elenco. Ah, vos elegís el elenco. Yo quería. Tenés que ser algo muy real. Porque no, sí, de cocinera, por ejemplo. De cocinera, no cocinera de cuarto, una cocinera fuerte. No, una cocinera, digamos, sexy, que tenga alguna aventura sentimental. Ah, ahí puede ser, ¿eh? Ahí me interesa un poquito más. Sí. Claro. ¿Haría desnudo artístico? No, me puedo hacer sobretes, no. Sí, era. No, me muero. No, eso desnudo artístico, no. No, porque aparte, si está Pica ahí como cámara, me vuelvo loca. Y mi lady, ¿no? Artístico, ¿no? Artístico, que me tengo que concentrar en que es artístico. Claro. Sería una conversación difícil, pero bueno, lo podemos charlar. Es una buena excusa esa. Tienes el doble. ¡Ay, otro papel! Tiene, perdóname, pero la que cocina acá soy yo. No, bailo, canto, cocino. Sí, ya. Ya lo he visto. Calor, la cocina es un calor. ¿Haría desnudo? Con cavado, sin cavado. Todo pierna entera. Hago body painting. Hago todo. Hoy, a la noche. Hoy, justo hoy. Bueno. No, ¿quién dijo hoy a la noche? No. Estamos en un proyecto nomás, después vemos. No, pero yo puedo, ya. Por lo menos sé, cualquier cosa nos contactamos a través de Maru. Qué lindo. Bueno, a mí tengo que ir. Bueno, una vez que van pegando bien, no tiene que escaparse el aire para que salgan bien, bien los ravioles. Entonces cortamos, tiqui, tiqui. Esto es cuestión así desprolija, No hay que tener reglas. ¿Esto es lo que voy a comer? ¿Sos muy prolijo vos? Soy re prolijo. Uy, si estudiaste... ¿Con razón te va bien? Ahora me explico. ¿Por qué? Porque estudiaste arquitectura. Sí. Ah, la tenés clara por eso, con el hecho de la que vas construyendo ahí, tú. No me he dado cuenta. Oíme, los que me ganaron el auto no estudiaban arquitectura y construían tucutucutucu. No, pero yo quiero aclarar que no me dejó ganar porque no lo dejó su conciencia, pero me ayudaba. Me decía, no pongas esto, no saques el otro. También, vos sos una de las únicas que iba a sacar de donde hay dos, ibas a sacarla de costado. Bueno, una vez que tenemos... Me está matando. Una vez que tenemos esto listo, los dejamos orear en casa o tiramos estos. Te diría que con cuatro de estos estás hecho y derecho. Sí, para. Ahí está. Los tiramos al agua, ¿eh? María ya tiró unos.
Y la salsa para acompañarlos es un culé de tomate. Ponemos los tomates enteros, perita, con agua caliente, con un tajito en la cola, le sacamos la piel, los procesamos y hoy, para que tengan un sabor increíble, los vamos con Alicante. Ponele sabor a tus comidas. Eso es muy importante, se disuelve instantáneamente. Yo lo coloco acá. ¿Se lo agregas después al culé? Claro, porque se disuelve instantáneamente. Lo puedes echar en la carne. ¿Y la berenjena esa picadita para qué es? ¿Te gusta la berenjena? Sí. Ah, la pegué con tutili cuantili. Sí. Esto va para los ravioles. Entonces, el platito es así. Vos pones los ravioles, pones un poquito de culí, así, por arriba. Así, tiqui, tiqui, tiqui. Tiquiri, tiqui, 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 tiqui. Y por último, le pones una berenjena crocante, que la pones así un poquito de aceite para acompañar. Queso de Parma, ¿te gusta? Si sí. Querés, le ponemos y si no, no. Le vamos a servir un platito acá a Gerardo para que pruebe. Señora, la berenjena la corta en daditos, la pone a freír y queda bárbaro. Es un toque espectacular. O sea que yo a la pasta soy de los que respetan la costumbre italiana. No le pongo el queso. El queso. ¿Viste? Yo sabía. Porque si la pasta está bien cocinada, la salsa rica no te necesita nada más. Yo no sé si te diste cuenta cómo... A lo único que le pongo queso es la pasta al olio. Ahí. Ahí un poquitito de queso. Una ruculita, un queso de Parma. Qué linda la rúcula. Viste, en realidad podríamos trabajar para vos, porque te interpreto, ¿viste? Sé lo que te gusta. Impresionante. El cine me parece que es mío. Probá. Un vinito, le podemos acompañar. Sacá el vino, Sopetti, Becerra, saca el vino. Bueno, vamos a la receta de los ravioles que son riquísimos, Si querés preparar estos ravioles mediterráneos, vas a necesitar para la masa 1 kilo de harina 4 ceros, 10 huevos, 200 gramos de semolín y sal. Para el relleno, 400 gramos de tomatín, 300 gramos de mozzarella, una taza de queso rallado y un ramito de albahaca. Para la salsa, 500 centímetros cúbicos de culis de tomate, 4 berenjenas en cubitos fritas, oliva, sal y pimienta. ¿Están ricos? ¿Me hace una bolsita para el perro? Ay, le hacemos la... Te encantan los animales, ¿no es cierto? Sí. Los quiero mucho. Adoro a los animales. Ay, qué bueno. ¿Tuviste uno en un programa? Un perro. Tuve... Dentro de la noche del domingo fue donde empezó los animalitos Sofovich. De ahí vino el proyecto de reformar el zoológico de Buenos Aires, que era una vergüenza. Sí. Y tengo el orgullo de haber sido que dio el puntapié inicial para que tengamos un zoológico digno. De verdad. Bueno, ¿te acordás que los que estaban en contra de ese proyecto decían que iba a poner choripán y bailanta en el zoológico? Oh, qué difícil es hacer cosas en este país, Pero se puede, ¿no? ¿Qué decís? Cuesta. ¿Pero se puede? Sí, si tenés voluntad se puede. Ahí está, vamos para French y nos ponemos las piletas. Vamos. Y seguro, vamos a ir juntos, algo vamos a hacer. Sí. Mil gracias, Gerardo, me encantó que ¿se terminó venido. Esto? ¿Tan rápido? ¿Te crees que va? Yo esto lo termino. Sí, quédate. Un placer enorme. Gracias. Nosotros nos vamos al corte y ya volvemos. Vamos a bailar. Muy bien, ya acá estamos en la semana de mayo, sí, ya se viene el 25 de mayo, entonces para festejar esta semana de mayo nos vamos preparando para el 25 y gracias a Blanca Flor tenemos las tortas fritas, que son buenísimas. Vamos a abrir el paquete, mira, viene acá, uy, está durito, para le pongo un cuchillo. Bien cerradito, ahí con la tijera, un cuchillito, abrimos el paquete, ponemos todo el contenido acá en un bol. Ya vienen bien preparadas, son riquísimas para tomar mate con amigos, para charlar, para conversar, o también las podés utilizar para lo que vos quieras, pero realmente son súper sabrosas, son bien caseras. La masa le vamos agregando el agua que necesite, ahí dice la receta, yo me hago la canchera y le agarro, le pongo la que yo considero necesaria, colocamos en la mesada, descargamos, amasamos un poquito, pero realmente qué bárbaro que Blanca Flor haya hecho estas tortas fritas que realmente en un minuto las tenemos listas. Entonces, el 25 de mayo, después de un menú ya fuertecito, a la tarde tocó la hora del mate y tortas fritas. Hacemos el bollo, lo amasamos bien, te lo muestro bien para que entiendas bien cómo es, ¿sí?
todo en vivo y en directo. Hacemos el bollito, tic, tic, le damos una amasada, la dejamos bien lista, ahí golpeamos un poco. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Tito Garófalo, señora! ¡Pase, Garófalo! ¡Permiso! ¡Pase! ¡Vengo a reparar la heladera! Ah. ¡Permiso, eh! Bueno, Garófalo. Tito Garófalo, vos me necesitaba la cerramienta. Estoy haciendo tortas fritas, Garófalo. Haga tranquila, yo no quiero interrumpir. ¿Qué haga pasó? Tranquila lo que tiene que hacer. Sí, yo lo miro, lo pispeo. Ahí no, está bien, yo de mí, ¿no tiene un prolongador? Ay, Garófalo, Garófalo siempre quiere algo, Garófalo. No se preocupe, se supone, Garófalo, que ustedes tienen que traer todos los ingredientes. Yo aprendí a arreglar la idea de mi tío Benito Garófalo. No, Garófalo. Bueno, entonces hacemos... Pobrecito. Cortamos los bollitos, señora, individuales. Mientras Garófalo está... Espero que nada... ¿Qué está haciendo Garófalo? No lo puedo mirar. No, mi tío. Y luego... Pobre Benito, murió de catarata. Digo, ¿lo operaron? No, lo empujaron, pobre tío. A ver... Estiramos el bollito, que hacemos acá en forma redonda. Lo estiramos como más te guste. Y luego tenemos el aceite preparado y le hacemos unos cortecitos. Bien, tin, 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 tin. Lo ponemos a freír, vuelta y vuelta. ¿Qué tiene que hacer con mi heladera, Garófalo? No, nada, nada. Usted sabe, obra en un acto. Entran dos cables pelados. ¿Cómo se llama la obra? Los intocables. ¿Eh? ¿Se da cuenta, señora? Una vez que freímos bien la torta frita del lado del otro, acá te quedaron sequitas divinas, espolvoreadas con azúcar impalpable. ¿Alguien quiere una torta frita? A ver, vamos, coman. Dale, agarrá. Qué ricas que son, señora. En dos minutitos se acabaron las tortas fritas. Al cumpleaños de Pablito también. Bueno, muy bien, muy rico. Ay, el cumpleaños de Pichón. De Pichón, el papá de Cari, le mandamos un beso y de Pablito. Ahí está. Y ahora me voy. Ah, me voy a. Mientras, voy a hacer un intervalo y me voy a hablar con Tete. Garófalo, Marian, ¿lo cuidás a Garófalo? Acá está el problema, acá está el problema. ¿Qué pasa? Estamos probando la mercadería. Está buena, está fea. Ahora anda bien. Ahora está fea. No, me no, voy ahí, señora. No, rájale acá, Garófalo. Le dijo lo último. No, no lo quiero ni ver, Garófalo. ¿Saben qué se parece? ¿Un cocinero a un hombre rana? Es que las ranas se comen y las cocina el cocinero. No, que los dos pasan los huevos por agua. ¡Ahora, señora! ¡Chao, me voy, señora! ¡Garófalo! ¡Siempre es una luz! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, me quiero casar con vos, eh! ¡Ay, yo no! Bueno. Bueno, pero es cualquier cosa. Sí, rica las tortas fritas, ¿eh? Sí. Me tendrían que haber dejado una. A mí me encanta mojar. Más que la torta frita, ¿te gustó, Gerardo? Bueno, lindo tipo, lindo tipo. Yo no le di no mucha bolilla. ¿No paraste de tirarle el lado? No, no, es mi estilo. Así, de a poquito, me voy acercando. ¿De a poquito? ¿Eso de a poquito? Mi amor, ay, gracias, cambiamos de tema. Tampoco es para que todo el mundo diga que estoy caliente. ¿Qué quiere que te diga? Estaba como loca, Tere. Es que me gustan las personas así, con tanta inteligencia, culta, con madura. Tanta cultura. ¿Viste ese touch de anteojos de niño de 12 años y al mismo tiempo esa madurez? Eso me pasó impresionante. ¿Qué? Un glamour impresionante. Estoy... Está lindo, está lindo, está lindo. Y eso, ¿viste el juego que hace de los palitos? A mí me excita. Pero viste que yo tengo razón, que ahora me doy cuenta, claro, estudiante de arquitectura. No, pero ese juego de los palitos, vos hablas de arquitectura, yo hablo de sexo. Porque el juego de los palitos, ¿viste? Cuando pone el palito... Ah, que mete y saca. Que saca el... Que te saca el palito. No, 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 no. Vos no sabés que está el tercer dedo ahí también. Tanto de que cambiemos de tema porque esto no, va a ser... Bajá ese, bajalo, ese, bajá, ese, bajalo. Después hablamos de ese tema, lo podemos hablar con la sexóloga. Pero es un tipo que a mí me gusta. Hoy es jueves, chicos. Sí. Todos los jueves. Es jueves de cumpleaños de Pablito. Ese fue el cumpleaños de Pablito. Sí, ese cumpleaños del padre de Cari. Ese cumpleaños de Martín, de Juca. Es más, hace dos días fue el cumpleaños de Marta, la esposa de Becerra. Ay, hace un año fue el cumpleaños de mi papá también. Hace dos años el de mi perro falleció, pero hace dos años cumplió año también. ¿Vieron cómo todos cumplen año? Pero el jueves, como todos los jueves que hay. ¡Qué linda la tribuna del Grupo Colorado! ¡Ay, es tan lindo el jardincito que vine a visitar! Bueno, vamos a ver tres películas. Axel me dejó estos datillos. ¿Qué pasa con Axel? ¿Estás haciendo esto? No, le estoy haciendo... ¡Punca de Axel en cualquier momento! No, está haciendo unas notas, chicos.
chico impresionante. Está con la alta esfera, es un master. No sé quién lo auspicia, ¿no? Pero se fue. Vamos a ver, estreno de los jueves en cine. La primera es una película con dos masters, Robert De Niro y Eddie Murphy. Mirá los actores que te estoy nombrando. Se llama Showtime. Esta sí me debe es una parodia de las películas de policía. Se trata de dos agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles que se odian, pero están obligados a trabajar juntos para protagonizar un show televisivo. Showtime. Es impresionante esta película. Aparte, con esos dos actores, vas al cine y te volvés loca. Hay mucha acción, No, me encantan los dos, aparte. Mirá lo que es. Me encanta Robert De Niro, no pasa el tiempo. Está brutal. Qué lindo está Robert, está fuerte. Y Eddie Murphy, a mí los negros me gustan. A mí todos me gustan. Así que ese viene bien. Ellos se odiaban, Les cuento algo del argumento. Y parece que tenían que trabajar juntos en un show televisivo. Lo dije anteriormente, entonces no lo repito. Vemos imágenes. ¡Qué divertido! No hay más texto para hablar, Es un canto a la vida. La segunda, Dragonflies. Es el misterio de la libélula. ¿Sabes quién trabaja? No. Mira, Kevin Costner, me encanta. Ay, me encanta Kevin. Ay, él encarna un médico que se acaba de enviudar. Escucha esta. Y cree recibir mensajes de su esposa fallecida a través de un paciente terminal del hospital donde él trabaja. Ay, no. Mirá lo que es. Te digo que ese actor, mirá y se cae. No, es impresionante, tiene misterio. Y la tercera, la master total, se llama La Ouija. ¿Sabes lo que es La Ouija? Es el juego de copas. ¿Viste? De la copa. ¡Ah, eso jugaba la copita! Bueno, esta película trata de eso. Es un grupo de amigos que una noche deciden experimentar con la Ouija. Y a partir de ese momento se producirá una serie de misteriosas muertes causadas por su fuerza desconocida. ¡Ah, de terror! ¡Qué miedo! No, ¡ay, miedo! Te digo que tenés que ir con las varices bien arregladas porque se te pueden reventar ahí. ¡Ah, no! Esa me... ¡Uy, mirá esa! ¡Upa! Tiene muchísimas imágenes impresionantes. ¡Otro canto a la vida! ¡Ahí está! ¡Opa! Ouija. Tres estrenos para este jueves, Bueno, buenísimo. Así que yo no vi ninguna, pero me dijeron que están impresionantes. ¿Vas a ir con alguien especial al cine? ¡Eso fue hoy! ¿Lo dejamos ahí? ¡Nos vamos a corte y ya volvemos! ¡Ya! Porque son un poco viejos estos. ¿Qué es esto? ¿Quién escribió otra vez el diario, Tato? Son apuntes. Qué cosa. Bueno, Tato, contame, a ver. A propósito de los ravioles, te cuento. ¿Qué pasa? Siempre viste que el otro día hablamos de Pelleto. Los ravioles es la comida base de Cavallo en Gendarmería, donde está preso en Campo de Mayo. ¿Come ravioles? Come tres veces por semana ravioles, pero no deben ser tan ricos porque bajó 13 kilos desde que está preso, así que parece que los saltea. Eso y el arroz con pollo son las comidas que le dan todo el tiempo a Cavallo en la cárcel. Así estamos. Bueno, te cuento rápido. ¿Está en cárcel de cuatro rejas? No, está en una cárcel bastante bien. Está en una habitación que tiene además una cocina y un lugar de estar. Ah. Que tiene un campito ahí para salir a caminar. Me entregó tiene cancha eso, de tenis, ¿viste? En realidad también. Ah. Tiene cancha de tenis. Porque está preso en un lugar bastante VIP que se supone que es por su seguridad. Bueno, te cuento rápido. ¿Viste que Dualde amenazó con renunciar? Sí, ayer. Sí, exacto. Dijo, trácate, bueno. No me apoyan, renuncio. Bueno, lo que pedía él era que hoy se vote una ley, ya están en diputados ahora reunidos, están tratando la ley, es una de las leyes del Fondo Monetario Internacional, aparentemente hoy va a salir esa ley. Ahora, ¿cómo es la amenaza de Dualde? Dualde no es que va a diputados y dice, si no votan, me voy. Es un poquito más sutil. La historia es así, él ayer cuando vuelve de Estados Unidos, de Italia, perdón, se reúne con algunos radicales, entre ellos Alfonsín, y les dice, si no me votan la ley, me voy. ¿Cuál era la esperanza de Dualde? Que alguno de esos radicales después se lo cuente a los periodistas. Y que todos los periodistas digamos, che, parece que se va Dualde. Bueno, el cuento es que los radicales no contaron a nadie. Entonces, no surgió el rumor. Él quería que surja el rumor. Pasaron las 4, las 5, las 6, las 7 de la tarde y el tipo decía, che, nadie dice nada. Voy a que estoy amenazando con renunciar. Entonces, a las 8 de la noche lo llamó Amadeo, que es su vocero presidencial, que le dijo, che, llama a los medios y da la información. Así fue que Amadeo se la pasó llamando a los radios, a los diarios, a los canales de televisión, diciendo, mirá que Dualde, si no le votan la ley, se va. Ese es más o menos el cuento.
La amenaza, así se resuelven muchas cosas de la política, ¿viste? Con esto. El problema es que los radicales son menos bocones que los peronistas. Eso también es cierto. Son más frontales. Sí. Se la dan de como que es más serio, que yo, entonces no cuentan. Tú le estabas esperando. Pasan papelitos nada más. De todos modos, la amenaza de la. Pasan papelitos. Muy bien. El papelón de la semana fue el de Alfonsín, ¿no? Un desastre. De terror. La amenaza se mantiene latente hasta el lunes que viene. Son 96 horas de amenaza. Como las últimas 96 horas de Dualde, sí o no. ¿Por qué? Porque el lunes hay una reunión con gobernadores en La Pampa. Si van todos los gobernadores, sigue Dualde. Si no van todos los gobernadores, se va Dualde y habrá que llamar a elecciones o algo por el estilo. Estamos en unas horas bastante complicaditas. Complicadas. Así que bueno, veremos qué, bueno, qué pasa. ¿Lo atiende bien, señor? Sí, muy bien. Iba a comerme la Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quiero ver permiso. Si el invitado está... Hoy lo vi medio que bien. No vino, mayordomo. Estuvo medio perdido. No, estuve por ahí. No, no sé, sí, qué pasa. No, 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 letra. No sé qué hizo. Tuve que atender yo a Garofa, lo que hizo un quilombo. Sí, pero bueno, está bien. ¿Un quilombo dónde? Me parece que hoy no me lo garpan el día. No. Bueno, no, vamos a ver si me reivindico con una historia que tengo para contar. Justamente de político. Paso. Parece que la maestra dice, a ver, chico, ¿a qué se dedica su papi? Bueno, el mío es maestro. Muy bien. El tuyo, el mío es carnicero. Muy bien. El tuyo, el mío es bombero. Muy bien. Y vos, Juancito, el tuyo, bueno, el mío, la verdad, es chorro, contrabandista, pungo, todo mal, punga, todo un quilombo. ¿Cómo? Todo en silencio, le recuerdo un amiguito, se anima y le dice, che, ¿así que tu viejo es chorro? No, la verdad, es funcionario público, pero me dio vergüenza decirlo, yupi. Ahí está, bueno, me gané el día, está muy bien. Listo, hasta luego, chao. Sí, cuento último momento. ¿Qué pasó? Que me hizo acordar a Alacrán, no sé por qué. Un diputado radical hace unos minutos denunció que en la provincia de La Roja, que la provincia de La Rioja le donó a Cecilia Bolocco, nuestra pobre Cecilia Bolocco, 20 hectáreas en un pueblo que se llama Aminda, que queda muy cerca de Anillaco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y a mí no? Y qué sé yo, pobrecita. Cecilia. Hablando de Cecilia, yo conozco una pareja, ella 20, él 80. Y le dicen a ella, che, ¿cómo hacen con el sexo? Y estamos en tratamiento. ¿Y cómo es el tratamiento? Y el trate, yo miento, yo, pichota. Lo que pasa es que la casa bueno, sigue. De... ¿Qué es? Un ping-pong entre Tato y Garofalo. No, lo que pasa no es que la casa de Menem en La Rioja es de Zulemita. Ah. Y no lo deja entrar porque están peleados, ¿te acordás que hablamos del otro entonces día? Donan... Entonces tienen que hacer otra casa. Mira cómo lo quiere La Rioja Menem, ¿eh? Así a mí también me puede donar, la gente que quiera me puede donar lo que quiera. ¿Eh? Aceptamos porque hectáreas en La Rioja o donde sea. Los quiero mucho. Mañana, especial del 25 de mayo. Todos disfrazeti, todos divertidísimos y con una comida ideal para el 25. Los quiero mucho, los veo mañana. ¡Chao!